You only speak of green, eternal economic growth because you are too scared of being unpopular. But I don't care about being popular. I care about climate justice and a living planet. We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. The real power belongs to the people. Thank you. El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de 17 objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene una serie de metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años. La Agenda 2030 gira en torno a 5 ejes centrales. Planeta. Personas, prosperidad, paz, alianzas. Nuestro proyecto se engloba en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 11 ciudades sostenibles y 13 cambio climático. Nos centraremos fundamentalmente en este último. Llamamos cambio climático a la variación global del clima en nuestro planeta. Se produce por causas naturales, pero ¿en qué medida la acción humana repercute en ese cambio? Es innegable que la acción humana se basa en la utilización de recursos naturales. Su transformación produce irremediablemente contaminación. Contaminación del aire en nuestras ciudades, contaminación del agua en nuestros ríos y mares, contaminación de los suelos, contaminación por ruidos, lluvia ácida, residuos, plásticos, crecimiento demográfico, enfermedades respiratorias, enfermedades del aparato digestivo, enfermedades de la piel, enfermedades raras, deshielo y aumento del nivel del mar, condiciones meteorológicas extremas y aumento de las precipitaciones, incendios forestales y grandes sequías, especies animales y vegetales en riesgo de extinción. El efecto invernadero es el calentamiento que se produce cuando ciertos gases de la atmósfera de la Tierra retienen el calor. En 2040, la temperatura de la Tierra habrá aumentado 1,5 grados desde 1880. Hay más teléfonos móviles que personas. ¿Somos conscientes de los efectos que producen los residuos tecnológicos? Debemos ser conscientes en nuestra vida diaria de qué es lo que consumimos y en qué medida estamos perjudicando al clima. La práctica diaria de ejercicio físico es fundamental para mantener el equilibrio físico y mental y ser consecuentes con un ritmo de vida sostenible. Yo, acerca del cambio climático, lo primero que pienso es que se está utilizando, se está malversando la palabra cambio climático a favor de lo que vienen siendo los poderes económicos. El cambio climático es un problemón y el hecho de que lo mezcles con política es que no tiene ningún sentido. Puede ser que sea un ciclo de la Tierra, un ciclo de una fase de un cambio de una era más fría a una era más cálida, pero sí es verdad que todos los gases contaminantes que se pulsan en la industria, con los vehículos que cada vez hay más, con las personas que cada vez hay más y hay que alimentarlas y hay que. Nuestra manera de ser consumista del ser humano está haciendo que se pulsen muchos más gases contaminantes, pues está solo acelerando ese cambio de una fase a otra. Tú te lo paras a pensar y dices, yo solo no puedo cambiar el cambio climático, es lo que tú piensas, dices, yo como. Pero hay que concienciar a la gente de que todos poniendo su grano de arena pueden hacer que cambie el mundo, pero es que tú ves las temperaturas extremas que hay. Pues sobre todo que los polos se derriten y entonces sube el nivel del mar. El país que a todos se nos viene a la mente cuando pensamos en población mundial es China, porque básicamente es casi una séptima parte de la población mundial el solo, solamente China. Europa desde 1989 así tiene un plan conjunto de política agroalimentaria y hace que Europa tenga suficientes reservas de trigo como para abastecer a Europa
para 3 o 4 hambrunas seguidas? Pues yo, 2 por segundo o 1 por segundo, sí. Porque somos muchas en el planeta, entonces. Unos 20, 30, unos 10, algo así, ¿no? El número exacto no, pero muchísimas. Yo siempre me lo guardo para tirar a la basura, de verdad. Es que me preocupa mucho estas cosas. Imagínate, a ti te pilla en un sitio, en que estás sola, te ocurren muchas cosas y necesitas ayuda al móvil. Pero por otra parte, te puedes viciar al móvil. A mí no me preocupa el tema de los empleos, el tema de que digan ahora contratan a menos gente porque ponen robots. Me parece que siempre va a hacer falta que esos robots estén supervisados, gente que los programe y tal. Entonces, no creo que vayan a desaparecer los empleos, sino que simplemente van a ser cambiados por otro tipo de empleo. Es un poco utópico pensar que un robot pueda llegar a desarrollar sentimientos o desarrollar capacidades que ahora mismo solo te imaginas del ser humano. Entonces, en todos los trabajos que se refieren al trato con personas y al trato al sector servicios, sanidad y tal, es un poco utópico pensar que un robot puede llegar a desarrollar ese trato con las personas como tiene un propio ser humano. Y entonces yo creo que tiene que haber un cómputo más o menos bueno entre lo que viene siendo la nutrición y el deporte, que se tienen que juntar mucho para conseguir una vida saludable total. La gente quiere algo rápido y algo sencillo que no le cueste mucho trabajo. No has comido, o sea, es como dices, si me tiro haciendo un deporte extremo, en plan toda una semana, y luego de repente dejo de hacer deporte extremo, no sabes lo bien que me siento. Muchas veces decimos que nos estamos cargando el planeta, pero en realidad el planeta seguirá estando, pero nosotros no estaremos, ya que será inhabitable para nosotros. En conclusión, nos estamos cargando la humanidad. Piénsalo. Hace miles de millones de años, la vida se originó en el agua. Ahora, tanto contaminándola como agotándola, la vida se irá con ella. ¿Empezamos a trabajar? ¿Y qué podemos hacer los jóvenes? Voy a empezar por mí. Lo primero, creernos que hay un problema y que hay que solucionarlo, porque no hay un planeta B. Lo segundo, las 3 R, reciclar, reutilizar y reducir nuestro consumo. Y si yo puedo, tú también puedes. Say you love your children above all else, and yet you're stealing their future in front of their very eyes. My name is Greta Thunberg. I am 15 years old. You are never too small to make a difference. I care about climate justice and a living planet. We have run out of excuses, and we are running out of time.